Bueno, señores, la directora de persecución de la Procuraduría General de la República, al hablar tras la sentencia o el dictamen de un tribunal que envió a prisión a 5 de 12 implicados en la operación Gavilán, recordó o ratificó Jenny Berenice Reynoso que hay 7 fiscales bajo investigación por este caso. 7 fiscales que están siendo investigados porque tienen vínculo con esta red que se estaba dedicando, con esta red que se estaba dedicando a borrar fichas de delincuentes. Estaba borrando fichas de delincuentes esta red. Y esa red que borraba la ficha de delincuentes tiene ya 5 que están, 5 que están con 18 meses de prisión preventiva. Arnold, vamos a ver lo que le dijo Jenny Berenice Reynoso a estas personas. Vamos a, me dice Arnold que el tema de Gavilán, si este mismo es él. Vamos a ver, Arnold, qué es lo que dice Jenny Berenice. ¿Qué es lo que dice? Vamos a ver en un momentito qué es lo que dice Jenny Berenice Reynoso, que está siempre muy, pero muy atenta a todo, a todos estos asuntos. Tú me avisas, Arnold, cuando se borre, cuando se quite. Entonces, Arnold me está indicando algo por aquí. Entonces, vamos a ver ahora, Arnold, qué es lo que dice Jenny Berenice Reynoso. Bueno, muy buenas noches. En el día de hoy se ha concluido con el conocimiento de la solicitud de medida de coerción del proceso conocido como Operación Gavilán. El Ministerio Público había solicitado aquí en audiencia 5 prisión preventiva sobre la base de la gravedad de la adulteración de más de 16.000 casos en la base de datos del Ministerio Público. Habíamos establecido el gravísimo impacto que esto implica, no solo para el Ministerio Público, para el sistema de justicia y para la sociedad. Y el juez así lo acogió, dictando primero la complejidad del proceso, por entender que tiene todas las características de un caso complejo. Asimismo, el juez resaltó que es un proceso hecho conforme a la Constitución Dominicana y a las leyes procesales, una investigación amplia, profunda, con pruebas más que suficientes, con una imputación precisa de cargo de parte del Ministerio Público. Y en ese sentido, dictó 18 meses de prisión preventiva a estas 5 personas en distintos centros. Por ejemplo, uno en el CCR San Pedro, otros 3 en Najayo y otro en Najayo 17. Asimismo, los dos casos de prisión domiciliaria que el Ministerio Público solicitó con impedimento de salida, aquellas personas que colaboraron y admitieron los hechos, unido también a 5 personas más, en total 7 personas imputadas aceptaron los cargos que el Ministerio Público ha presentado en esta medida de coerción. Para la continuidad del proceso y de la investigación, es evidente que el Ministerio Público va a continuar profundizándola, no solo con respecto a las personas que ya hemos solicitado medida de coerción, sino a aquellos como algunos
fiscales y otras personas que no han sido presentadas a medida de coerción, vamos a decir que en esta primera etapa para el proceso. En la gestión de la señora Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, el Ministerio Público tiene un compromiso con investigar todos los hechos punibles. En este caso, esas investigaciones nos han llevado a nuestra propia casa, en un caso en el que lamentablemente personal al que se le otorgó la confianza y tenían la obligación de proteger y gestionar la base de datos del Ministerio Público, se asociaron, convirtieron una estructura criminal para, a cambio de soborno, en una operación típica de lavado de activos, retirar o adulterar más de 16,000 registros. Maestrada, en la acusación se mencionan algunos nombres de fiscales. Nos gustaría saber realmente del juicio disciplinario y también nos enteramos de que en el caso de Sony, de Independencia fue suspendido ya, no sé si por este caso o por otro. Ya por este caso y otras imputaciones que le hace la inspectoría, ciertamente ese magistrado ha sido suspendido, por igual hay una investigación penal que tiene la Dirección General de Persecución. Y como hemos establecido, hay varios fiscales que están bajo investigación. Ustedes saben que el Ministerio Público no acostumbra a dar nombre hasta que no hace la imputación preliminar de cargo, pero en su momento, igual que todo, porque el tratamiento que le estamos dando, como es nuestra obligación constitucional, es sea de adentro de la casa, como es este caso, sea de afuera, nuestra obligación es únicamente con la Constitución y con las leyes. Bueno, entonces, ahí está. El fiscal de Independencia, Sony, dice Jenny Berenice. ¿Usted oyó quién lo dijo? Jenny Berenice, que está siendo investigado por ese caso de la Operación Gavilán y por otros asuntos más. Pero que hay 7 fiscales. Sin embargo, hay quienes dicen que no es así, que no es así. Y hay que esperar a ver, porque Jenny Berenice ha confirmado que hay fiscales dentro de este entramado. Y que ahora quieren como sacar al fiscal de Independencia, pero Jenny Berenice dijo que sí, que lo están investigando por eso. Dicen que las acusaciones del Ministerio Público contra el suspendido fiscal de Independencia es el primer fiscal suspendido después de la operación. El fiscal de Independencia es el primer nombre que sale a relucir. Sony Adriano Rosario José. Se le hace a este miembro del órgano persecutor una serie de acusaciones, entre las que se incluye de formar parte de la red de tráfico de mercancías a través de la frontera y mal manejo de los expedientes, evidencias y documentos. Ese fiscal está siendo procesado por varios asuntos, dice Jenny Berenice Reynoso. Hay que esperar a ver qué va a pasar. Y también, señores, hay que esperar a ver en qué paran las investigaciones de Villavicencio, el candidato presidencial que fue asesinado en Ecuador. Vamos a esperar a ver en qué para todo esto. Ya el FBI dijo que va a mandar a ayudar en la investigación de este caso. Por lo pronto, las autoridades de Ecuador dicen que los presos, los 6 que tienen detenidos, vinculados o investigados por este caso, son extranjeros. Esperemos a ver qué pasará. Señores, gracias. Muchas gracias por su sintonía. Si Dios lo permite, mañana estamos de regreso en otra entrega más de este espacio En Política. Como siempre, en los controles, Arnold Samuel, acompañado de Esdras.
Nos vemos.